Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurros de Papel, que estoy en Rivendell Scrap y acabo de recoger un pedido de Shane que se ha juntado con un poquito de otro pedido anterior y os voy a enseñar. Son todos charm. Bueno, pues para quien le interese, pues que lo sepa, que son todos charm. Uno más grande, uno más chico, uno de una forma, otro de otro, pero son todos charm, excepto una caja que os voy a enseñar ahora, que es esta, que costaba 1 euro y pico, 1,25 euros, creo. Me gustó, es para congelación, pero mirad, tiene su departamento, ¿veis? Son 6, tiene su tapa, la tapa es de plástico, pero maleable. Y esta es la cajita con 6 departamentos. Pedí para ver cómo era. No lo iba a pedir, pero mira, al final entró en el pedido y lo pedí. ¿Veis? Es así. Esto es lo único que no son charm. Y entonces, paso a enseñaros lo de los charm. En el primer pedido que no habéis visto, volví a pedir porque me encantaron esta abejita, que me parecen súper monas y súper grandes. Y mirad, traen bastante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Y mirad, es que son muy grandes y son muy, muy grandes. Entonces, pues, estas pesan menos que las anteriores que yo pedí. Y me gustan mucho y las volví a pedir. Y el tamaño está fenomenal. Vamos, es un tamaño grandecito, ¿eh? Y me parecieron buenísimas y dije, bueno, pues me voy a volver a pedir porque después fui a volver a pedir más, pero ya no quedaban. Entonces, mira, que son aparentes. Muy contenta, me ha gustado mucho. También en ese pedido anterior, mira, vi estos polos, son de resina, si los puedo abrir, mira, traen un montón y son de varios tonos, varios colores combinados entre ellos, ¿eh? Y entonces pues me pareció que para ahora, para verano, iban a estar muy bien. A ver si pone aquí cuántas trae. No, creo que no. Pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cuento yo, pero serán 20, seguramente me habré pasado al contarlas, ¿veis? Y bueno, de algunas traen más, de otras traen menos. No traen todas de la misma cantidad. Por ejemplo, aquí trae 4 y esta trae 4. Pero de esta, ahora mismo veo 3. ¿Veis? De esta, pues veo, a ver, que yo vea, trae 3 también. ¿Veis? De esta trae 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta traen 2. Son random. Pues como a él le ha dado la gana de echarlo al paquete. Y son bastante apañados de tamaño. A mí me han gustado bastante. Y vienen con su colgantito ya, con su cancamito puesto. Cosa que también es de agradecer porque facilita, la verdad, que bastante el trabajo. Creo que para ahora, para verano, es un detalle muy gracioso que se puede poner en un Snaimai. Y ahora, por último, de ese primer pedido, esto que me ha gustado mucho, os lo abro. Estos todos son iguales. Lo pedí, pues, más que nada para el día de, bueno, de San Valentín. Mirad lo que es. Es como un sobre cerrado en el sobre, un poco recargado. En el sobre lleva un clip agarrando un corazón y aquí lleva 3 arandelas. Para que tú en la primera y en la segunda puedas colgar lo que quieras. Y en la tercera ellos te ponen ese corazón. Son de metal y de dorado. Son de metal y de, ¿cómo se dice? De esmalte. Uy, que me ha trancado ahí.
Y trae, pues trae una pila. Porque es un puñado, ¿eh? Yo qué sé, no pone a lo mejor cuánto en la bolsa, pero a ver. Made in China. No, no lo pone tampoco, pero ahí hay uno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Ves? Y me parecen que son muy bonitos, hasta de tamaño, me parecen ideal. Me ha gustado mucho y sobre todo porque lo podemos personalizar. Si tú, por ejemplo, no sé, se lo manda a Susurros del Papel, pues le puedes poner una S y en el otro ganchito. Tiene tres, ¿vale? Para uno bien ocupado y los otros dos no. Entonces me parece que al estar personalizado, creo que puede dar mucho juego. Y ahora, del nuevo pedido en el cual venía la caja, os voy a enseñar que pedí, mira, estos conejitos que me parecen súper, es una cucada, son de resina y estos son de chain también. La verdad es que tienen mucho charm, a cuál más bonito, ¿eh? Y como yo ahora tengo que hacer un inter con Sandra Moreno, de charm, que ella me dijo, Mercedes, ¿por qué no haces un inter de charm? Yo te mando que es los que, de los que tengo y tú me mandas de los que tienes. Y le dije, vale, me parece estupendo. Y mira, estos son, pues son caramelitos con un conejito, son ideales. Ahora lo voy a enseñar, os lo acerco. Donuts con un conejito, cupcake con conejito, otra dona de otro color con conejito. Estos son caramelitos que llevan en el centro un conejito y simplemente, mira qué mono. Es que son buenísimos. También, este no, este tiene tres de cada. Tres donas de chocolate con el conejito, tres de fresas con el conejito, los caramelos tres, los cupcakes llevan tres y estas, que son cabecitas de conejo, y también traen tres. Y me parecen, vamos, son de resina y me parecen una monada. La verdad es que para Pascua también son ideales. Estaban esperando, no que me llegara, porque la verdad es que ha llegado en tiempo y ha llegado bien. Ha tardado un poquillo, pero yo poder venir a recogerlo, porque ya sabéis el problema que yo tengo, y el poder venir yo a recogerlo. La verdad es que tiene monería. Ahora os voy a enseñar también temática de Pascua. Mira, otro clase de conejitos, también son de resina. Mira, esto creo, no, hay diferentes también. A ver, voy a quitar esto, aunque sean unos, luego os lo enseño y os lo acerco, ¿vale? Voy a dejar uno de cada aquí fuera, pero es para que lo veáis bien, porque creo que merece la pena. Y el precio era muy bueno, muy, muy bueno. Cabecita. Este que lleva una fresita en el pelo. Este enterizo. A ver, estos dos son iguales. Este y este son iguales. Este con este son iguales. Estos dos son iguales. Y este también es igual que este, o sea que de ese vienen cuatro. Y bueno, viene este que viene el conejito enterizo, pero viene uno y de este también viene uno. A ver que os lo pongo así. Mirad qué monada. La verdad es que son muy, muy bonitos. Y en total, pues vienen cuatro y cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Veis? Pero también random. Este manda como quiere. Y me parecieron, pues, la verdad es que son muy simpáticos. Y para un email, me parece que son muy, muy monos. Bueno, vamos a quitarlos de aquí, que os enseño más. A ver, mirad, siguiendo con el tema conejo, os lo enseño. Estos son conejitos enteros. ¿Cómo se llama esto? Con una moñita, con un lacito. Y vienen cuatro rosas, cuatro de chocolate y cuatro de vainilla. La verdad es que son una monería. Y esto, al tocarlo, te da la sensación de que es como polvo de talco. Mira, son una cucada. Lo único que cambia es el color, pero el diseño es el mismo. No como los otros cambian el diseño, ¿eh? Este cambia la tonalidad, el tono del conejito. Y la verdad es que son una pasada. Muy, muy bonito. Vamos a echarlo ahí. Este
Tiene un tacto súper agradable. Parece polvo de talco. Más. Pues siguiendo con temática Pascua. Mirad. Estos son pollitos. Y de varios, de varias, también de varios diseños. Trae tres en blanco. Estos que tienen la estrellita en azul. Y estos que llevan como, ¿cómo no? Llevan un heladito. O sea que he mandado 3, 3, 6 y 4. Mirad qué bonitos son. La verdad es que están muy bien hechos y son muy bonitos. Me ha encantado. Creo que son monísimos. La verdad es que son una preciosidad. Coge una así y siéntate, que está aquí ya mi ayudante. Que los demás están durmiendo y se ha bajado para abajo a acompañarme. Por cierto, ¿puedo comer una galleta? No, ahora no es hora de comer galletas. Espérate un poquito. ¿Te vas a sentar o no? Sí. No. Ahora os voy a enseñar a una que, bueno, son muy bonitas, pero solamente traen 5 y son enormes de grandes. Pero yo lo quiero para hacer un llavero porque me parecieron súper graciosos. Son cerditos. Puede ser temática Pascua o lo que queráis. Son cerditos con gabardina. Mirad qué pedazo de cerdito. Llevan ya su cancamito puesto y traen solamente 4, ¿eh? Pero mirad, son enormes de grandes. Esto para hacer un llavero y poner una. Y la carita es, bueno, no, la verdad es. Son súper graciosos. Con un chubasquero amarillo. Los guarritos. Es una sudadera. O una sudadera. Un chubasquero. Está muy abrigadito. Pues este. Después pedí patitos clásicos, los patitos de goma de toda la vida. Traen una pila, creo que traen 20, y son de distintos colores. Siempre el mismo diseño y distintos colores. De estos yo ya tenía unos cuantos y ahora, como estaban más baratos que yo los compré en AliExpress, pues he vuelto a pedir. Mirad, traen 4 lilas, 4 blancos, amarillo traen 4, celeste traen 4. ¿Todos 4? Sí, de todos traen 4, pero no siempre, ¿eh? Pues mira, 4 de cada. Y se quedan de pie, son en 3D. Y son una monada, la verdad es que sí. Sí, porque mira, se pueden quedar de pie. Tienen relieve, están en 3D. Y son una monería. Entonces, pues pedí un paquetito de estos. Ya os digo que lo único que cambia es el color, pero el diseño es el mismo. Son una pasada. Me han encantado. No hay ninguno que no me haya gustado, ¿eh? De los que he pedido. Hombre, son mejor los clásicos de goma que se ha hecho. Eso, y hace pipí. Y es de... Eso de cuacua o si no otra cosa, pero que son todos amarillos, ¿no? Eso es. Mira, volví a pedir estos chan. Traen 10 y son como una especie... Yo los tengo, son como una especie de semilla, pero es que son tan bonitos, tienen un rojo tan bonito y están tan bien hechos. Sí. Tienen en forma de perita, parecen una perita. Parecen una pera roja. Sí. O si no, una ciruela. Y es que la forma de la ciruela no es la misma, pero están tan bien hechos y tienen una forma, pues me encantan. Pues y el color que tiene, el rojo que tiene, es precioso. Así que dije, bueno, pues me lo vuelvo a pedir. No, no, es que después los voy a poner todos juntos para que lo vean. Me parecen una pasada. Después, mirad, pedí estas mariposas que son súper bonitas, traen 2 de cada, el mismo diseño, la misma forma de la mariposa, pero los colores son distintos y son muy, muy bonitas. Son muy bonitas. Parece, es que son de esmalte y son súper bonitas. Esta está chulísima, es de verano. Y cuando lo toca parece que está tocando un espejo. Porque son suavitas, ¿que sí? Voy a poner esta aquí. Mira, todas las que trae 2 de cada. Aquí, esta de, como esta. Y esta. Esta. Esta va a con esta. A ver, esta es como esta, esta es como esta. Y esta como esta. Y esta como esta, mira. Queda buenísimo.
Qué bonitas son, son preciosas. Oye, cuidado, que de verdad que no hace justicia verlo ahí a cómo se ven en la mano. ¿Verdad que son muy bonitas? Yeah. Oh, porque ahí se ve como un plástico que no. Pero en verdad tienen. Muy bonitas. En verdad brillan en el sol. Sí, son muy bonitas. Reflejan. Ay, son muy chulas. Pues esta, venga, esa, déjala ahí para después enseñarla. Aquí ponemos esta. Vamos a enseñaros ahora, mirad. ¿El encuadernado? No, vamos a enseñar primero las flores. Las flores que pedí, esto, que parece que es, que están hechas de nácar. La hoja. Sí, trae muy poquita, eso sí, pero valen para unos pendientes. Son las hojas, este se llama hojas de mosquera. Son de cristal, ¿no? Parece cristala, que sí. Mira. Ponle a la luz. Esto se hace como hace. Mira, ella. Ponle a la luz, Marco. Así en el sol. Tú, pero mírala tú. Ay. ¿A que sí? Se ve negro. Brilla, tienen como tonalidades. Es como lo haces tú. Tú haces tenedores de osira. Cucharitas de resina. De resina. Mira, qué bonita. Son súper bonitas. Son todas de mi color favorito. Y al sol, a ver si le puedo dar el sol. Mira. ¿Veis? Son muy bonitas. Y es el tamaño perfecto para hacer un pendiente. Toma, pon esa ahí. Lo meto aquí. Esa. Y me ha encantado. Son muy, muy bonitas. Y hacen un reflejo más bonito. Yo creo que traen pares pensando precisamente en pendiente. Bueno, vamos a enseñar ahora a ver si hay más flores. No, mirad, tengo aquí estos que son como coronas florales. Son muy bonitas, muy bien hechas. Traen nada más que 6. Vienen hasta con la abejita. A ver, yo esto me gustaría que lo vierais bien porque trae también una florecilla así imitando la madre perla, ¿cómo se llama? Madre perla. Pero claro, no, tía, que son 6. Mira qué bonita. No, lo malo del cerdo es que no se puede mantener de pie. Pero bueno, si es para colgarlo en un. ¿No se tiene de pie? No. Mira qué bonitas son. Sí, lo con la abejita, son unas coronas de flores. Y llevan ahí la abejita. Y traen 6 nada más. Pero están súper bien hechas, ¿eh? Están duras. Sí, y tienen brillante y todo. Son como anillos. Son como anillos, porque son coronas de flores. Aunque no me quepa, bueno, sí, mira. Son muy bonitas. Ahora os voy a enseñar quizá la que, bueno, la que menos me ha gustado, pero tampoco. Son tijeras de pelar. Esas son mis favoritas. De barbero. Sí, son de barbero. Son de barbero, yo con. Si no te han gustado, para que las compres. Mira, sí, me gustan, pero son de la que. Hombre, es que en comparación con todos estos colores. Mira, chicos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero se abren. 6, 7, 8, no. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, creo que trae. Que se enfoque. Es que es muy difícil, tienes que ponerla ahí. Y son grandecitas, ¿eh? Sabéis que las tijeras de barbero llevan aquí este rabito, porque ahí cuando las coges, donde apoya el dedo. Y meñique para pelar, para apoyarte. Y son muy monas, son muy graciosas. Los padres espera. Son grandes. Espera, Mar. ¿Lo voy a tener que cortar? Y los hijos son pequeños. Espera. Son perezotas. Bueno, espérate un poquito, por favor. Mira, siguiendo con el tema conejito, esto trae 6. Pero tengo que decir que son muy, muy bonitos también. Son en blanco. Y son de esmalte. Están enteros. Y son, quiero decir que es de cuerpo entero. Y son 6. No son muy grandes. Estos tengo que decir que son chiquititos. Pero están muy bien hechos. Son muy graciosos. Muy, muy bonitos. Y estos solamente traen 6. Es verdad que yo lo había visto en AliExpress. Pero valían más caro. ¿Vale? A lo mejor traían alguno más, pero es más caro. Y ahora me ha venido este que también pedí buscando esta, que es la que os he enseñado antes. Encontré que traen un montón esta, pero vamos, estas no le hacen, son bonitas y tal, pero vamos, es la madre y la hija. Son muy bonitas también, ¿eh? Estos también son los animales. Bueno, pero esos no son animales, espérate, ¿veis? Y son preciosas también, son muy bonitas. Eso tampoco son animales, esos son insectos. Bueno, esos son
seres vivos que vuelan, son insectos, los insectos también son muy bichos. La oreja la odio. Ah, pues yo no. A mí me gusta mucho. Mira, ahora voy a enseñar perro salchicha. Tres, vienen tres, con su tarrito de mostaza. Mira, esta es la mostaza, trae tres y tres perritos tekel o salchicha. Son de esmalte y bueno, por hacer la gracia. Es un hot dog, ¿verdad? Hot dog, un perrito caliente, perrito salchicha. Es que tú has dicho un perrito. A ver, ¿esto qué dijo? Que me tiene que dejar por embustera. Es un perro muy muerto que yo sí, muerto. No lo como. Muerto. Muerto está toda la carne que tú te comes. Obviamente. Como yo no como. Muy mal. Hay que comer. Venga, ese déjalo ahí. Y con el... Este perrito es muy malo. Toma. Ahora voy a enseñar otros perritos que compré. Que de este vienen 20. Son de resina. Y solamente, este no es de cuerpo entero, solamente trae la cabezota. Y todos son iguales. Todos, mira que era, pero son muy graciosos. Y la verdad es que está muy bien hecho. Yo no sé si esto es resina o esto es fimo. Esto no puede ser resina. ¿Fimo qué es? O resina. A ver, fimo. Tócalo. Parece que está blandito. Esto es plastilina dura. Chicos, esto es plastilina dura. Son buenísimos, la verdad. Pues son plastilina dura. Y traen 20. Eso es lo. Y son buenísimos. A mí me ha gustado mucho. Esta caja es Eren. Se llama. Esa caja es para que cuando yo la enseñe... Aquí solo pone... Aquí solo... Mira, aquí solo son la abuela de bombones. Pone excelencia. Ahora voy a enseñar esto, que son huellecitas de perro. Todos tienen el mismo formato, pero distintos colores, ¿vale? Y yo me parece que traería... A ver, se queda... No. A ver, mira, trae rosa, este celeste, celeste... ¡Verde! Dos rosas, dos verdes, dos amarillas, otro rosa fucsia y dos morados, mira. Compraros solo el verde porque los demás están mal hechos. ¿Por qué? ¿Tú has visto algún perro que deje huellas verdes? Será un perro extraterrestre. Vale, comprar solo las huellas verdes. Viene en random, ¿no? Tú no puedes elegir. Pues tú devuelves todas las huellas menos las verdes. El chino te manda la que él va cogiendo y la va echando. Dos. Y bueno, no son feas, son bonitas. A mí me gusta y si es una perrita. ¿Y ahora quiero enseñarlo yo? Bueno, y ahora la quiero enseñar él porque está de impertinente subido hoy. ¿Qué dices? No. Venga, ¿y este? Este no, da igual. ¿Este es que voy a enseñarlo primero? Quiero verlo yo. Venga. Para que veáis que yo abro bien. Es que, pues no ha abierto bien. ¿Por qué no? Porque no hace falta romperlo. No lo he roto. ¿Esto que tiene aquí qué? ¿No está roto? Pero es que así es como se abre. No, ya verás cómo no. Mira, pedí estas que son de resina, son margaritas, son bastante grandecitas. Uy, un pelito. Mira. Y son como de resina. Y son muy chulas, ¿eh? Me gustan mucho. Traen 10, creo. 2, 4, 6, 8 y 10. Sí, 10. A mí me han gustado también mucho. A mí las margaritas me gustan mucho, aunque no huelan. Abuela, ¿tú me puedes regalar esta bolsa? Sí, yo te puedo. ¿Para qué quieres la bolsa? Vale. Venga, ahora él va a enseñar. Pues mira, fresitas. Fresitas pequeñas. ¿Cuántas trae? Pues traen 50. Traen 1000, perdón. Traen 50 y son de. Pues son de esmalte. Mira, es que son muy monas, ¿eh? Son chiquititas y traen 50. Y así, mira, esas no las son. Verás cómo yo no las rompo. Y estas son las grandes. Los fresones grandes, pero no traen tantas. Traen 8. 8, mira. Toma, y estas son más bonitas que estas, porque estas, el toque que tiene es muy plástico. No, queda una. Es muy plástico. ¿Sí? 2, 4, 6, 7 y 8.
Traen 8. Mira qué bonita. Lo que pasa es que son... ¡Que traen 8! ¿Y eso qué? ¿Quieres contarla? Cuéntala. 3, 8, 9. Pues estas son muy de plástico. Son bonitas, pero se no... hombre, al lado de esta, pues se nota que son bastante de plástico. Llevan también su de esto metido, su cancamito, cosa que trabajo que me ahorra. Pues ya está. Este ha sido mi haul de Charm, de Shein. Creo que son muy, muy monos todos. La verdad es que me han gustado todos, no puedo decir que no. Suscribiros. No puedo decir que no. Me parecen todos una monería. Y os dejo una cosita de cada para que para acercaros la cámara, ¿vale? Y que la vea. Yo creo que esta hasta se puede quedar de pie. No, no, no puede quedarse de pie nunca. ¿Veis? Mira, este os dejo una cosita de así de cada. De perro. Para que las veáis. Por si os interesa alguno. ¿Veis? La tijera. Con esto lo que puedo hacer el es cerdito en la bolsa. El perro. El perro parro. Creo que ahora está bien. Pegatinas y flores que no has visto jamás. Y la última y la mejor. Pongo sus compras o quizás tutoriales. Nos sentimos especiales por su exclusividad. Cuando veo a susurro, yo tan chula, ¿verdad? Pues nada, esto es todo. Si os ha gustado y me queréis dar un like, muchísimas gracias. Gracias por vuestros comentarios, que espero que me dejéis. Si os gustan, si no os gustan, qué os parecen. Y nos vemos próximamente. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita y así YouTube os avisará cada vez que Susurros del Papel suba un vídeo. Nos vemos hasta la próxima. Cuidaros y no paséis mucha calor. Donde la aguja, yo te dibujo tu sonrisa, puesta en tus carros rosa, te amo la YouTube en un canal, es sensacional, no se escapa. ¿Quieres una lata también? Un álbum de usted nuevo sabrás diseñar, porque tú eres tu pendeja. We know the scrap. We know the scrap. We know the scrap.